Hola, gracias por estar nuevamente en Nación TIC. Hoy desde Medellín continuamos con más conectividad y tecnología para cambiar la vida. Vengo al lanzamiento de Talento Tech, una experiencia TIC que a través de los bootcamps llevará conocimiento digital a todos los colombianos y colombianas, generando empleo y oportunidades reales de negocio. Los bootcamps son semilleros que buscan que los jóvenes de los sectores populares adquieran conocimientos avanzados en tecnología. Veamos cómo se desarrolló el lanzamiento de este programa, que estuvo liderado por nuestro presidente Gustavo Petro Irrego y nuestro ministro TIC, Mauricio Lizcano. Nosotros aquí en Manrique estamos lanzando este programa para que impacte en toda la sociedad colombiana, en sus barrios populares y en su juventud. Lo que este programa pretende es cambiar esa realidad. Esto funciona porque aquí hay un lenguaje entre el ser humano y la máquina, que no es simplemente espichar la tecla, sino que al espichar la tecla ella hace funcionar, por ejemplo, que una fotografía de este lugar se vaya a millones de personas en todo el país. Estamos hablando de un programa que impacte en centenares de miles de jóvenes a lo largo y ancho de Colombia, y empieza aquí en Manrique. Este programa obedece al plan de gobierno por el cual votaron los colombianos. El presidente Gustavo Petro propuso en su campaña, y así está en el plan de desarrollo, que Colombia iba a ser una potencia digital. Este programa hace parte del millón de personas que vamos a educar digitalmente, y este particularmente son, presidente, 60 mil jóvenes que se van a formar en temas relativas a la TI, como analítica de datos, programación, etcétera. Jóvenes populares de estrato 1 y 2 que tendrán la opción de formar su propia empresa a través de sus proyectos o de trabajar en el sector, porque todo esto es una ruta al empleo. Yo era un joven sin recursos también, yo no tenía cómo estudiar mi tercer semestre de ingeniería en sistemas, pero con la ayuda de Campus Lands y con la ayuda del Ministerio de las TIC, todos esos problemas que tenía antes se han sido solucionados con este entrenamiento durante 8 meses. Yo sé que esta felicidad y esto tan grande que yo siento, todos los colombianos lo podemos sentir, todos esos jóvenes de estrato 1, 2, que no sepan, que estén desorientados, busquen la tecnología. Lo que nosotros queremos es que la juventud de estos barrios y quien quiera de cualquier edad pueda aprender no cómo se maneja la máquina como obrero o como obrera, sino cómo se hace la máquina, sobre todo en lo que más vale, el lenguaje que hace que cumpla su función. El lenguaje de la máquina, que lo que saben hacer en las sedes principales de Google y Microsoft se sepa hacer también y de manera independiente por las juventudes del barrio Manrique y de todos los barrios que sean como Manrique. Para garantizar el progreso en materia TIC se buscan alianzas estratégicas con el sector privado. De esta manera, los sectores productivos están al alcance de las personas. Siguiendo con esta línea, se firmó el acuerdo de conectividad, con el cual se incrementará el número de usuarios. Hoy el gobierno del cambio, el Ministerio de las TICs, ha firmado un acuerdo con los presidentes de las grandes compañías operadoras del país para que con inversión de las propias empresas conecten 12 nuevos millones de usuarios. Para cumplir esta meta ya el día de hoy se desentraba 1 billón de pesos que van a invertir ellos, llegando a 1.369 localidades nuevas. En los próximos 3 meses tendremos la presentación de los proyectos por parte de los operadores para que podamos llegar
a 2.5 billones adicionales de inversiones y así cumplir la meta de los 12 millones de usuarios, que es el compromiso que tiene el gobierno para pasar del 60% al 85%. Esto incluye en estos 3 años migrar las antenas que tenemos en 2G y 3G a 4G para que todos los colombianos tengan mejor calidad y por supuesto acceso a internet en todos los rincones más apartados del país. El Ministerio TIC también trabaja en el fortalecimiento de las emisoras comunitarias para que podamos tener más historias, como la emisora de paz en el Tambo Cauca, donde líderes sociales como Rubén Darío Zúñiga llevan un mensaje de reconciliación a sus territorios. Veamos la primera parte de esta historia. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de la emisora de paz del municipio del Tambo en la frecuencia 96.7. A todas las personas que nos escuchan a esta hora en el centro del departamento del Cauca. Somos la radio pública. Bienvenidos a esta primera emisión para el día de hoy. Desde el corazón del departamento del Cauca, desde el municipio del Tambo. El 21 de mayo del año 2021 arranca esta emisora de paz aquí en el municipio del Tambo Cauca, que está ubicado en el centro del departamento. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes de la emisora. Ese antes y después de la emisora es muy marcado, porque además los territorios empezaron a tener voz. Es decir, existen emisoras, ya existían emisoras, pero quizás no emisoras que de alguna manera estuvieran aquí en la cabecera del Tambo Cauca, muy golpeada por el conflicto armado, y que le permitiera a la gente poder oírse en un micrófono, poder hablar de su territorio, de sus sueños, de sus esperanzas. Hay una construcción colectiva que todos los días, como dicen las comunidades indígenas del Cauca, se va tejiendo. Eso es lo que hemos hecho nosotros desde hace 2 años aquí, tejer comunicación, tejer paz, por supuesto. Doña Jimena, ¿cómo siente usted la presencia de una emisora de paz en el Tambo? Pues me parece muy interesante porque pues es un pueblo que a veces es muy golpeado por la violencia, entonces esos programas nos hacen como reflexionar. Internet, buenas tardes para usted y para nuestros oyentes. Claro, recordando que del Chontaduro de Cuatro Esquinas se derivan muchos productos, ¿no? Para mí, trabajar en una emisora de paz en este momento significa poder aportarle a la construcción de paz del departamento del Cauca. Sabemos que el departamento es uno de los más golpeados por el conflicto armado, pero también creemos que el Cauca es un laboratorio de paz. Desde aquí se tejen muchos procesos que narran esa intención de tener una resolución de los conflictos, pero también de apostarle a unas nuevas miradas del departamento desde la paz. ¿Por qué la gente tiene que conocer el Chontaduro de Cuatro Esquinas del Tambo? La paz significa vivir tranquilos, no escuchar las balas de un fusil, no tener el miedo de tener que salir corriendo de sus casas, no tener que dormir en el monte porque en medio del pueblo o en su vereda hay enfrentamientos. ¿Y por qué hago este contexto? Porque el que tiene paz también crea cultura, crea identidad. La empatía es una clave de la paz para que podamos resolver nuestras diferencias a través del diálogo. Tejer lazos es uno de los objetivos del ministro Mauricio Lizcano, quien visitó Cúcuta y Ocaña, llevando conectividad y tecnología para empoderar a las comunidades. El Ministerio, el Gobierno del Cambio, quiere entregar hoy al municipio de Ocaña 270 computadores que estamos entregando el día de hoy, 3 laboratorios de innovación a 5.132 beneficiarios en 6 sedes educativas. Es un gran agradecimiento, ya que gracias a todo esto podemos mejorar nuestra educación académica, ya que todos tenemos las capacidades de poder crear y siempre podemos crear nuevos proyectos y nuevas soluciones a todos. Entre Cúcuta y Los Patios vamos a entregar 690 computadores, 12 laboratorios de innovación,
que benefician a 25.408 estudiantes en 28 sedes educativas. Con la entrega de computadores y laboratorios digitales nos facilita muchas maneras de aprendizaje aquí en el Departamento de Norte de Santander. El proyecto que tengo acá es un juego que tiene gráficos muy elaborados. Con el mouse mueve cámara y con la W camina. Usted es un genio, hermano. No, gracias, gracias. Si sigue programando así, no solo va a ser empleado, va a ser el millonario. Estamos orgullosos de nuestros estudiantes por todo lo que han hecho con estos elementos que hemos recibido, pero además estamos muy orgullosos de que el gobierno nacional, en cabeza del ministro, pues esté dándonos todas esas oportunidades a nivel institucional. Señor ministro, le agradecemos de antemano por donar esta impresora ante nuestra institución educativa. Y como regalo, le regalo este pulpo imprimido por la impresora 3D. Felicito a la alcaldía de Cúcuta en cabeza del alcalde Jairo Yanes, a la secretaria TIC Mónica Fonseca, por el premio que se ganaron en América Latina como Ciudad Latam, Ciudad Smart City, pero además, sobre todo, por todo lo que están haciendo en conectividad. Tienen todos los colegios conectados, lo que están haciendo en movilidad. Es decir, es una verdadera ciudad digital, ejemplo para todo el país. Espero otras ciudades puedan continuar. Democratizar los medios significa darle valor a las voces que antes no eran escuchadas. Veamos qué más nos pueden decir desde el Tambo Cauca en la segunda parte de nuestra historia. Con la presencia de varios representantes del gobierno nacional que hacen parte de los diferentes ministerios, además de miembros de la Policía Nacional, la paz significa vivir tranquilos, no escuchar las balas de un fusil, no tener el miedo de tener que salir corriendo de sus casas, no tener que dormir en el monte porque en medio del pueblo o en su vereda hay enfrentamientos. ¿Y por qué hago este contexto? Porque el que tiene paz también crea cultura, crea identidad. Es decir, es algo que va muy enlazado, muy concatenado. Solamente desde la paz de los territorios es que se edifica la nación y se edifica la propia cultura. Si usted tiene la guerra metida en el territorio, ¿cómo afianza la cultura? No hay cómo hacerlo. Cuando hay paz, hay tranquilidad física, pero hay tranquilidad del alma, del espíritu, y entonces como que florece esto. Por eso es tan importante afianzar estos procesos, estas apuestas que dejaron de ser apuestas para ser realidades, es fundamental mantenerlas en esa perspectiva. Con nuestra primera invitada del día, que nos va a contar unas deliciosas recetas. Es un espacio donde nos encontramos campesinos, afrodescendientes, indígenas, donde nos relatamos desde nuestras cosmovisiones, desde nuestras visiones, de los sueños y cómo estamos haciendo para construirlos y cómo estamos contagiando en el mejor sentido de la palabra a otras regiones. Es una emisora que permite la participación de las personas en una construcción colectiva. Incluso aquí hemos hecho talleres para la gente de radio. Entonces se vence un poquito o se cae esa barrera de que ustedes están allá y nosotros estamos acá y nos limitamos a escucharlos. La emisora es para buscar entre todos nosotros, principalmente aquí en nuestro municipio y en todo Colombia, la generar la paz. En el tiempo que se lleva ya la emisora aquí, más larguito de unos 3 años, pues ha funcionado muy bien. Esto no tiene nada que ver sino con la democratización de los medios. Solamente así, teniendo en cuenta esa voz de esa gente, del campesino, de los afros, de los indígenas, de todos, en esos pueblos apartados, en esas veredas y en esos corregimientos, es que la paz puede ser para todos, de resto no. Aquí vamos a estar hasta que Colombia considere que la paz debe dejar de estar en un sueño y que debe ser tan tangible como esta mesa. Ahora veamos más del trabajo que desde el Ministerio TIC se viene desarrollando para impactar con tecnología a todas las regiones. Bienvenidos a la misión de Campus Land y aquí nos vamos a sumar a las diferentes misiones. Acompáñame a conocer las experiencias que permiten desarrollar a través de diferentes lenguajes de programación y desarrollo de habilidades digitales.
invito a más mujeres a que se puedan unir a este lindo proyecto, ya que las mujeres realmente no tienen mucha presencia en esta industria. Es una industria de verdad muy bonita. Bienvenidos a Código C13, el salón de clases donde nos estamos pensando y co-creando habilidades digitales para la transformación digital. Sin duda, parte de la clave y de estos aliados estratégicos a nivel educativo, empresarial y de estrategias que permiten la fortaleza de habilidades digitales nos llevan a esa meta de cumplir 1 millón de colombianos y colombianas fortalecidos en habilidades digitales. Al principio yo pensaba que no era real. Cuando vi todo ese escenario, cuando vi los computadores por primera vez, la primera prueba, me emocionó mucho, que era algo muy completo para esas tecnologías, para conseguir un trabajo. Decidimos tomar acción y crear un puente que hoy se llama Código C13. Es una escuela para el desarrollo de habilidades digitales que le permitiera a esos jóvenes primero entrenarlos, formarlos para que pudieran quedar habilitados para inserción laboral. Una de mis motivaciones principales para meterme en este cuento de las TIC fue realmente que iba a transformar mi vida. La parte económica va a cambiar y sé que va a cambiar gracias a la tecnología y al desarrollo de software. Dentro de este mundo, en el mundo de las TIC, donde podemos saber que las oportunidades solamente son para nosotros. Quiero invitarlos a que se sumen a todos estos proyectos como CampusLands, como CODE-C13, como el Ministerio TIC, todas sus convocatorias para nosotros los jóvenes, para que nos impulsemos a estudiar y a ganar esa prueba. Todo lo podemos, nosotros los colombianos somos unos berracos. Súmate a la transformación digital y a la formación de habilidades digitales a través de los programas Sociedad Digital, Talento Tech y Generación TIC. Diferentes estrategias y programas para todas las regiones, para todos los rincones de Colombia y para todas las edades, que nos permite fortalecer el desarrollo de habilidades digitales. Talento Tech para la transformación digital. Y todas, en algún momento de la vida hemos intentado resolver alguna problemática académica o de trabajo con un tutorial y funcionan. Este es el caso de una profesora que se ha dedicado a enseñar sobre informática. Veamos la historia con las TIC de la youtuber Diana Padilla. Chicos, entonces este es el tutorial que les estoy compartiendo para que puedan editar el video correctamente. Mi historia con las TIC ha sido desafiante porque estamos en un mundo lleno de evolución, de cambios y de muchos retos. Mi nombre es Diana Marcela Padilla Ramírez, soy docente de aula y también soy edutuber. Hoy te voy a enseñar el paso a paso para que aprendas de una vez por todas a resolver ese inconveniente. Yo vengo creando contenido hace ya más de 7 años. Con inteligencia artificial podemos diseñar, crear. Pero no había empezado a crear contenido como el que estoy haciendo ahora. Y vamos a colocarle subtítulos automáticos a este video. La línea temática de la profe Diana son los videotutoriales de informática educativa. Yo me centro básicamente en enseñar las herramientas que hacen parte como de las TIC y de las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Tengo que ajustar la aguja o ubicar esta agujita. Ser docente en estos dos mundos, en la vida real y ser docente también en la virtualidad a través de redes sociales y de YouTube, es una experiencia única. Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para mí, tomar el celular, tomar la cámara, se volvió un hábito. Entonces yo creo que ha sido también parte de la perseverancia y de convertir esto en un hábito lo que me ha llevado a estar donde estoy. Lo que vamos a hacer es venir al menú de insertar. Ser una de las edutubers en Colombia me parece un privilegio, un orgullo y me gusta sentir que estoy llegando a muchas personas y que lo que estoy haciendo está dejando huella y que las personas lo valoran, que les ayudo. Guardar y compartir, que serían como los llamados a la acción para nosotros poder interactuar con los usuarios de la red social. Las redes sociales hoy en día son supremamente importantes y darles un buen uso es fundamental en nuestro día a día. A nosotros como personas, a la familia, a las personas que tenemos en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Hacer uso de ellas puede hacer un antes y un después en nuestro mundo, en nuestra realidad. Bienvenidos a este canal donde les hablo sobre videotutoriales de informática educativa. Y esta fue mi historia con las TIC.
Este gobierno no va a detenerse hasta educar digitalmente a su juventud. Por eso, el ministro Mauricio Lizcano estuvo recorriendo varios municipios del Magdalena para que sus niños y niñas construyan robots y emprendimientos que fortalezcan las economías populares. Vamos a visitar los municipios del Banco, del Plato, de Algarrobos y del Retén, donde vamos a entregar alrededor de 800 computadores y 12 laboratorios de innovación, computadores que van a servir para los niños más humildes del Magdalena, laboratorios de innovación que van a servir para mejorar el pensamiento computacional, la construcción de robots y poder, digamos, aprender a todos estos temas de los sistemas de la información y la tecnología. En mi emprendimiento la tecnología me ha ayudado mucho, ya que por medio de la investigación de las plataformas de Google me he nutrido de conocimiento para ir perfeccionando mis productos. También desde la clase de informática he adquirido un conocimiento que me ha ayudado a crear el logo de mi empresa, y es muy importante si sabemos utilizar la tecnología. Necesitamos millones de jóvenes como Francisco, necesitamos muchos Franciscos que se dediquen a ser emprendedores, a ser empresarios. Ese es el mensaje del gobierno. El Magdalena lo estamos conectando, un gran ejemplo es el Algarrobo. Aquí hay antenas, aquí hay internet, las escuelas. Es un modelo de conectividad que el gobierno del presidente Gustavo Petro y este ministerio y este ministro estamos cumpliendo. Entonces nos vamos muy felices aquí de toda esta zona. Hoy realmente es un día histórico para nuestro municipio, el tener la visita del primer ministro de tecnología de las TIC, que ha llegado al municipio, pero ha llegado con todo un equipamiento para beneficiar a la comunidad de 3 instituciones, 14 sedes y a todo el territorio. Esto le abre las puertas a la tecnología. ¡Que viva el Algarrobo! ¡Que viva! Me hizo muy feliz el día de hoy y nos demuestra que lo que estamos haciendo desde el gobierno del cambio, desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, es lo correcto. Esta ayuda a que desarrollemos un poco nuestras capacidades en competencias comunicativas, pensativas, programación, todos los ámbitos en informática, ya que en ese ámbito estábamos muy quedados por la falta de recursos. Las instrucciones que nosotros tenemos, sobre las cuales trabajamos día a día, es la de descentralizar el gobierno nacional, es la de visitar las comunidades, los municipios, porque allí es donde realmente uno puede prestar un mejor servicio. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Threads, YouTube, LinkedIn y TikTok. Allí podrán conectarse con lo último de la tecnología en Colombia. Las emisoras comunitarias se fortalecen en todo el país y desde ya todas las comunidades organizadas pueden presentar sus propuestas para participar en la convocatoria del MINTIC y obtener una licencia para tener su propia emisora. Recuerden que están disponibles 185 canales para 185 municipios en 26 departamentos y que toda la información la encuentran en la página web del ministerio, www.mintic.gov.co. Envíen sus propuestas al correo electrónico radiocomunitaria2023@mintic.gov.co hasta el 10 de octubre. No se dejen engañar. En redes sociales ha estado circulando una supuesta convocatoria pública para trabajar en el Ministerio TIC. Esta es una noticia falsa. Aclaramos que cualquier convocatoria del Ministerio se realiza mediante concurso público a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. En el MINTIC protegemos la transparencia y veracidad de la información. La
paz requiere de diálogo, tolerancia y escuchar las voces que antes no eran tenidas en cuenta. Y para esto se requieren de más emisoras comunitarias en las regiones. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios con la etiqueta numeral Nación TIC. Además, los invitamos para que puedan unirse a nuestro video podcast y también que pueden ver la retransmisión de este capítulo vía streaming por Facebook y YouTube. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.